¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica aquí en Canal 7 de Somos Chaco, los miércoles a las 22 y la repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia, el área metropolitana y la ciudad de Villa Ángela. Rápidamente, vamos hoy con el material que hemos preparado y continuando con la recorrida con los que por ahora son precandidatos. Tenemos a continuación una entrevista con Juan Manuel Chapo, actual ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, quien se postula como aspirante a ocupar la jefatura de la ciudad de Resistencia, de la municipalidad, a través de la lista 652, Unidos por Resistencia. Esa es la denominación de su lista. Y sin más preámbulos, vayamos a esa nota. Juan Manuel Chapo, quien es hoy ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia del Chaco, pero lo entrevistamos en función de su precandidatura a la Municipalidad de Resistencia, a la Intendencia, sin que obviamente eso signifique que no abordemos algún aspecto de gestión de esta área. ¿Qué tal, Chapo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, Pedro. Gracias por visitarnos aquí. Es un gusto recibirte. Bueno, como decía, la idea es recorrer con todos los precandidatos por ahora este camino hasta las PASO, que se dará dentro de un mes aproximadamente, y cómo está transcurriendo cada uno ese camino. En el caso particular suyo, ¿cómo está? Bueno, con mucho entusiasmo. Creo que cuando uno se embarca en un desafío de tamaño y magnitud, como es conducir los destinos de una ciudad con la complejidad de la ciudad de Resistencia, eso, por supuesto, por lo menos a quienes hemos transitado ya hace mucho tiempo los caminos de la política y nos ha tocado también tener distintas responsabilidades de gestión, es un desafío que uno toma con mucho entusiasmo. No me hubiese embarcado en esto, Pedro, si no tuviese la convicción de que efectivamente podemos conducir Resistencia, que le podemos dar otro enfoque a la gestión de la ciudad, que podemos darle otra mirada a Resistencia. A mí me tocó, entre otras cosas, ser concejal de esta ciudad 4 años cuando el actual gobernador fue intendente. Y fue para mí una experiencia muy enriquecedora. Primero porque yo siento un enorme amor por esta ciudad. Es la ciudad en la que no solamente nací, vivo y pienso terminar mis días, sino es la ciudad en la cual pretendo que mis hijas también vivan toda su vida y que ellas entiendan que el futuro está aquí, está en nuestra provincia, está en nuestra ciudad. Y esa pasión que tengo por esta ciudad y ese amor que tengo por esta ciudad también me lleva a transitar hoy este camino. Este camino que, sin lugar a dudas, y estoy convencido de esto, nos va a llevar a tener un muy buen triunfo el 18 de junio y a repetir también ese mismo triunfo el 17 de septiembre, porque si hay algo que hemos podido recoger en todo este tiempo en función de la agenda que hemos tenido con vecinos, con entidades que hacen al quehacer cotidiano de la ciudad, es que Resistencia requiere, sin lugar a dudas, un cambio muy profundo, un cambio de paradigma. Yo siempre planteo que hoy gobernar es priorizar, y priorizar implica saber que cuando uno tiene que administrar un presupuesto, sabe si ese presupuesto lo va a gastar o lo va a invertir, y uno gasta el presupuesto cuando los recursos públicos se destinan a cuestiones que no resuelven problemas y que no mejoran la calidad de vida de la gente. Y uno invierte el presupuesto cuando lo hace en aquellas cuestiones que la ciudad requiere con urgencia, infraestructura, servicios, es decir, lo que el vecino te demanda hoy de manera cotidiana. Justamente, los ejes centrales de la demanda, ¿ustedes se van a centrar en esos o van a llevar una impronta de, digamos, introducir algunos temas que se consideran desde la política necesarios más allá de la necesidad? Mira, hoy la necesidad imperiosa que te marca la gente tiene que ver con aquello que uno puede describir como el ABC de una administración o de una gestión municipal, que tiene que ver con el alumbrado público, mantenimiento y arreglo de calles, cosas que son, te diría, casi obvias en una gestión municipal. Creo que Resistencia requiere primero una gran inversión en materia de infraestructura. La ciudad se caracteriza por un déficit que arrastra hace muchísimos años de infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Que pavimento urbano, veredas, desagües pluviales, obras hídricas de magnitud son aquellas que nos van a resolver los problemas estructurales o de fondo que tiene la ciudad.
pero después hay un montón de cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de la gente y que la gente hoy percibe, siente que no son satisfechas adecuadamente. Cotidianeidad que seguramente será distinta en el centro, micro, macrocentro y los barrios en sus distintas zonas, ¿no? Yo siempre caracterizo a Resistencia como una ciudad por capas. Hay una primera capa de ciudad que es el micro y macrocentro, que tiene razonablemente resuelto problemas de infraestructura o cuestiones que hacen a los servicios públicos. Hay una segunda capa que en el sur puede terminar en la Avenida Soberanía Nacional, que es ya un sector que tiene mayor déficit de materia de infraestructura y que tiene deficiencia de servicios. Pero después hay una tercera capa de ciudad, que al sur está de Soberanía hacia atrás y en el norte podemos determinar los barrios como los dos, Don Santiago, MAPIC, Don Santiago 1, 2, 3, MAPIC, Parque Autódromo, etcétera, que son lo que yo denomino la no ciudad, sobre todo al sur. La no ciudad es aquello que está absolutamente disociado con lo que debe ser un proceso de urbanismo acorde al tiempo en el cual vivimos. La no ciudad es aquella que no tiene infraestructura ni vial, ni infraestructura recreativa, ni infraestructura deportiva, ni infraestructura cultural, ni infraestructura institucional. Bueno, sobre eso tenemos que trabajar. Yo pretendo también sentarme con el gobernador de la provincia después del 17 de septiembre para planificar aquellas cuestiones que debemos hacerlo de forma conjunta. El sur de la ciudad como el norte de la ciudad requieren mayor nivel de presencia en materia de seguridad pública, requieren mayor nivel de presencia en materia de salud pública, no tan solo aquella que hace a el Estado municipal. Nosotros planteamos un proceso de reconversión de los centros comunitarios que pasen a ser delegaciones municipales, que tengan recursos humanos y que tengan elementos y herramientas para poder resolver aquellas cuestiones que son sencillas, no de fondo, no estructurales. ¿Qué es lo sencillo? Que una delegación o un centro comunitario pueda tener una stock de focos para ver de forma automática cuando viene un vecino a decirle el foco de la esquina está quemado, está roto, digamos. No se puede seguir esperando a que un 0800 te conteste y pase un mes, dos meses, tres meses, y si tenés un amigo concejal o si sos amigo del intendente, le mandás un WhatsApp para ver cómo te resuelve un tema tan sencillo. O sea, no mediatizar tanto la comunicación, digamos, ¿no? En definitiva, hacer un municipio mucho más cercano, mucho más próximo, mucho más humano, creo que ese es el gran desafío que tenemos. Cuando yo planteo que hoy gran parte del presupuesto se gaste y no se invierte, es que entiendo que debe haber prioridades en materia de el uso de recursos. Y para eso hay que tener criterio al momento de la toma de decisiones. Uno no puede tomar decisiones en función de caprichos cuando sabe que hay necesidades imperiosas de parte de gran parte de la comunidad de Resistencia. Ahora, usted habló de la necesaria relación con el gobierno provincial desde el municipio, el principal de la provincia, ¿no? Y la relación con los municipios del área del Gran Resistencia, ¿existen, deben darse, de qué manera? Pero, por supuesto, cuando uno piensa en un proceso que tiene que ver con el transporte público, que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que tiene que ver con todas aquellas cuestiones que hacen que el Gran Resistencia o que el área metropolitana sea casi una unidad de carácter institucional y debe funcionar de esa manera. Uno no puede tomar decisiones que sabe que van a afectar al municipio que tiene al lado. Uno tiene que tomar decisiones en función, por supuesto, del interés general de su comunidad, pero entendiendo también que nuestras comunidades se relacionan. Nadie puede pensar hoy en estos cuatro municipios de forma aislada, porque tenemos un intercambio permanente, gente que trabaja en Resistencia o que trabaja en cualquier municipio del área metropolitana, que hace sus trámites aquí, que vive en otro lugar, que hace sus compras en un lugar, pero que vive en otro. Es decir, las comunidades son hoy absolutamente, se relacionan absolutamente, y en función de eso hay que pensar las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas, más allá de las que generalmente se dicen son las más comunes o las más requeridas o las menos atendidas, deben darse? ¿Hay que cambiar de paradigma? ¿En qué aspecto, Chapo? Bueno, te doy un ejemplo. Creo que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos es una política ambiental
sobre la cual no podemos seguir esperando. Hoy Resistencia tiene un proceso absolutamente contaminante en la disposición final de sus residuos. Una ciudad de la magnitud de Resistencia, una ciudad capital, no puede permitirse no tener políticas ambientales que se ajusten a la normativa internacional. Hoy Resistencia dispone finalmente de sus residuos en María Sara sin ningún tipo de tratamiento previo. El residuo son recursos que todos los días perdemos. Resistencia produce alrededor de 400 toneladas de basura por día. La verdad es que toda esa basura que podemos en gran parte reutilizar, generar recursos que genere trabajo. Mira, te pongo un ejemplo. Hoy está en discusión, ya hace mucho tiempo, pero hoy con mucha más fuerza, el tema de tracción a sangre. Si nosotros logramos reconvertir a todas aquellas personas que utilizan porque están excluidos del sistema laboral en nuestra ciudad, si los podemos incluir en un sistema cooperativizado, que esa gente deje de utilizar el carro y que el Estado municipal se pueda ocupar de garantizar un proceso de separación de los residuos que permita que ahí mucha gente pueda tener un ingreso producto de la venta de esos mismos residuos que pueden volver al mercado y que se pueden vender. Son una enorme cantidad de ingresos que hoy la ciudad está perdiendo y que todo aquello que no puede ser reutilizado tiene que tener un sistema de enterramiento controlado en un lugar que esté preparado y que esté adecuado para no contaminar. Eso debería hacerse con financiamiento propio, conseguir algún tipo de financiamiento con recurso humano propio. A ver, en ese caso seguramente vamos a requerir financiamiento externo, de acuerdo a la magnitud del proyecto, que debe hacerse por etapas. Ahora, ese financiamiento, esa recuperación del financiamiento, es una recuperación que se da en un corto plazo, producto de que se puede comercializar todo aquello que sea reutilizable. Es decir, en definitiva, es un proyecto que se termina pagando solo, se amortiza en muy poco tiempo y al mismo tiempo tiene la ventaja, no solamente que dejamos de contaminar como contaminamos hoy, sino que generamos ingresos para una enorme cantidad de familias que hoy están excluidas y que usan la tracción a sangre, no porque tengan ganas, sino, repito, porque viven una situación de exclusión absolutamente obscena, que tenemos que resolver. ¿Existe algún proyecto al respecto? ¿Van a presentar alguno? ¿Lo tienen en carpeta, en agenda? Por supuesto, nosotros estamos trabajando con un equipo de especialistas que nos están ayudando y mucho en la elaboración de nuestra planificación municipal. Pensando, por supuesto, Pedro, que esto no se agota con 4 años de mandato de un intendente. Hay que pensar Resistencia 2050 y que aquellos que sigan o que vengan, tengan claro que debe haber políticas comunes que deben sostenerse en el tiempo. Pero pasa, Chapo, que venimos escuchando desde hace 30 años Resistencia 2010, 2020, 2030, y siempre se corre 15, 20 o 30 años. ¿Y por qué si otros municipios lo hicieron? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros, que somos la ciudad más importante de la provincia? ¿Por qué? ¿Qué nos detiene o qué nos limita? ¿Qué limita a Resistencia para tener una política ambiental acorde a los tiempos que vivimos? Nada. Por supuesto, tenemos un problema que hay que atacarlo con decisión política, fundamentalmente. Esto no es un tema de financiamiento, esto es un tema de decisión política. ¿En qué ciudad queremos vivir? ¿Queremos vivir en una ciudad que contamine o queremos vivir en una ciudad que sea sustentable y con una política ambiental que sea sostenible en el tiempo? ¿Qué hace imposible que se logre un acuerdo interpartidario, por ejemplo, entre las principales fuerzas o todas aquellas que quieran participar, como para conseguir un plan consensuado al mediano y largo plazo en este tema? Mirá, a ver, creo que, primero, decisión política es lo que siempre hace falta. Por supuesto que es muy difícil que en el marco de un proceso electoral donde cada candidato o cada alternativa política intenta mostrar a la sociedad cuáles son aquellas posiciones que puedan generarle confianza en la gente, es difícil que en este escenario se puedan dar ese tipo de consensos. Ahora, créeme que lo primero que voy a hacer yo cuando sea electo es convocar a todos aquellos candidatos a intendente que participen o que sean parte de la competencia electoral.
el día 17 de septiembre en la elección general, van a ser convocados y será convocados para escuchar a cada uno y cuál va a ser el aporte que puede hacer cada uno en la ciudad que pretendemos construir. Esta no va a ser una ciudad para peronistas o para radicales, esta va a ser una ciudad para resistencianos, resistencianas y para chaqueños y chaqueñas, porque esta es la capital de 1.200.000 claro. chaqueños. Cuando estuvo en el Consejo, ¿existía algún tipo de condición no dicha o letra chica de algún convenio no firmado, digamos, de anteponer algunas posiciones particulares en lo político sobre pedidos del Ejecutivo, por ejemplo? No, a ver, teníamos una situación que era particular en ese momento. El presidente del Consejo es el actual intendente de la ciudad. Yo creo que en gran medida pudimos acompañar casi todas las iniciativas que tuvo el intendente en función de que eran iniciativas positivas para la ciudad. Pero teníamos mucho debate, mucha discusión. Creo que teníamos un consejo con integrantes que eran realmente un verdadero lujo. Yo no puedo dejar de nombrar que para mí la concejal, sin desmerecer a nadie, pero más brillante que tuvimos en ese periodo fue la doctora Cecilia Barone, a quien yo recuerdo con mucho afecto y mucho cariño. Y la verdad es que los debates y las discusiones que se dan eran apasionantes, y eran debates y discusiones en función del conocimiento, de la fundamentación de los proyectos. Cada uno, por supuesto, exponía y expresaba su postura. Desconozco qué es lo que ocurre hoy. Lo cierto es que cuando uno plantea temas que tienen que ver con no solamente el presente, sino que impactan en el futuro de la ciudad, tiene que ponerla indefectiblemente en debate, a consideración, claro, no solamente de un grupo de concejales. Yo creo en los debates públicos, creo que hay proyectos que requieren audiencias públicas para ser debatidas. Ahora, en profundidad. ¿Las audiencias públicas sirven para algo? Porque lo que se determina no es vinculante. Depende de qué tipo de audiencia pública, porque depende de qué tipo de tema se habla. Tarifa, por ejemplo. Bueno, pero eso no son temas que puedan ser discutidos en el ámbito municipio. Pero sí lo que puede ser debatido, discutido, y puede ser la búsqueda de una solución a un problema complejo, se puede dar perfectamente con audiencias públicas. Yo recuerdo que tuvimos audiencias públicas muy buenas, con aportes muy interesantes, que yo pretendo continuar, que tenían que ver con esto, tenían que ver con el tratamiento de los residuos sólidos, tenían que ver en su momento, creo que hoy es más difícil de poder hacerlo, habría que buscar otra alternativa, pero recuerdo los proyectos de reubicación del cementerio municipal y así otras tantas cosas. O sea, la participación de la gente para usted es vital, del ciudadano, de la ciudadana. Ninguna duda. Te pongo un ejemplo. Hoy una de las personas que está trabajando conmigo dentro de mi equipo técnico es un arquitecto que yo, en una de esas audiencias públicas, escuché con mucho detenimiento los proyectos que tenía para la ciudad y me parecieron muy interesantes. Hoy es parte de mi equipo. Y lo convocó. Exactamente, porque creo que ahí hay una riqueza muy importante, y la verdad es que uno no sabe de todos los temas. Claro. No tiene por qué saber de todos los temas. Me parece que hay especialistas, hay gente que estudió, que se formó, que entendió cuál es la lógica para resolver determinado tipo de problema, que tiene complejidad. Si no tuviese complejidad de problema, estaría resuelto. Si las soluciones hubiesen llegado, no estaríamos hoy hablando de que Resistencia tiene cada vez más problemas. Efectivamente, lo que necesitamos buscar es aquellas personas, identificar aquellas personas que han tenido o que tienen experiencia en la materia y que al mismo tiempo tienen formación, formación técnica, formación profesional para resolverlo. ¿Qué piensas sobre, si bien no es competencia municipal, ¿no?, pero el rol de la municipalidad o el municipio, tema piquetes, cortes de calle, que afecta mucho? En términos generales, ¿qué te puedo decir? Yo creo que un gobierno local no puede desentenderse de ninguno de los problemas que aquejan a su comunidad. Sea, en este caso, conflictividad social o sea tema seguridad pública. Yo siempre he sido de la opinión de que es necesario que el Estado comience a generar procesos que disminuyan los niveles de intermediación que hay entre el Estado o los Estados y quien realmente necesita de una política pública para resolver su problema. ¿Hoy está muy mediado eso? Sí, sin dudas. Creo que eso es lo que ha generado mayormente estos niveles de conflictividad social.
Nadie puede pretender, Pedro, tener la paz de los cementerios cuando tenemos una situación de altísima complejidad en función de los niveles de pobreza, de exclusión y marginación. Ahora, hay que saber diferenciar aquellos movimientos sociales que cumplen un rol, una función realmente importante en materia de contención, de aquellos cuyos líderes, entre comillas, son simplemente unos oportunistas que lo único que buscan es ver qué pueden sacarle al Estado para beneficio personal. Muchas veces da la sensación que se creó una solución a corto plazo y se transformó en un problema a largo plazo. A ver, yo creo que es el gran tema que tenemos que debatir dentro de la comunidad. Por eso es importante el discernimiento de quién es quién, porque es un mundo muy variopinto el de los movimientos sociales. Repito, aquí no hay que pensar, esto no se resuelve con palos, esto se resuelve entendiendo la lógica del conflicto social, se resuelve además sabiendo que nadie puede desentenderse de esta cuestión. Y repito, entendiendo quién es verdaderamente un dirigente social que hace un aporte a su comunidad de aquel que lo único que intenta es beneficiarse de forma personal o grupal. Las comisiones barriales, hablando de beneficio a sectores, al sector más chico, más próximo, digamos, a cada uno de ellos, ¿son necesarios? Sí. ¿Es fundamental cambiarlos? No, ¿qué haría con eso? No, son imprescindibles. Ajá. Además, nosotros fuimos los que generamos la ordenanza que establece las comisiones vecinales, que se eligen cada 2 años, y creo que son un factor imprescindible en el proceso de toma de decisiones, porque hay dos cuestiones que son importantes. Una es el funcionamiento de las comisiones vecinales y otro es el funcionamiento pleno de la ordenanza que establece el presupuesto vecinal participativo. ¿Esto qué quiere decir? Que los mismos vecinos pueden tomar decisiones sobre qué tipo de obras o qué tipo de políticas públicas requiere su barrio. Muchas veces uno cree entender cuál es la necesidad de la gente o de un barrio en particular, pero no le preguntamos al vecino si es esa la prioridad o no es esa la prioridad. Hoy, lamentablemente, esa es una herramienta que no se utiliza. El presupuesto participativo duerme en algún cajón municipal, pero lo importante es saber que es una herramienta útil que está a disposición de los vecinos y que los vecinos tienen que hacer uso de ella. Los barrios, si bien tienen problemas comunes, tienen también características propias, ¿no? Que hacen a la idiosincrasia, que hacen a su historia, que hacen a su origen, etcétera. Bueno, eso hay que tener en cuenta porque lo mejor que nos puede pasar es que el vecino tenga una participación muy plena. Esto no quiere decir que el vecino va a discutir las obras estructurales de la ciudad de Resistencia, pero sí aquellas que pueden generar una mejora en su vida cotidiana, porque la ciudad en definitiva está hecha de detalles y como tales es necesario que cada acción, por pequeña que sea, también se ponga a consideración de las personas. ¿Cómo se da hoy la disputa interna con Diego Arévalo para conseguir el voto? Porque de eso se trata la interna primero y la general después. Mirá, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su identidad propia. Yo soy un hombre nacido y criado en el justicialismo, tengo mi identidad allí, tengo una vida transcurrida a partir de mi compromiso como un hombre de la política, y de hecho hoy tengo la suerte de tener un acompañamiento muy importante de grandes sectores del justicialismo, de grandes sectores del movimiento obrero. Creo que eso tiene que ver con también mi historia personal. A mí no me van a escuchar criticar a nadie, a mí no me van a escuchar injuriar ni agraviar. Entiendo la política como una herramienta, y siempre la entendí, como una herramienta de transformación. Esa fue mi formación en política, esa fue la formación que me dieron también mis padres, fue parte de mi educación. Por ende, mi campaña va a transcurrir a partir de lo que comprometí el primer día: caminar cada metro cuadrado de Resistencia, hablar con cada vecino, golpear cada puerta, arremangarme, convocar a todos, hablar con todos, buscar los consensos, convencer, enamorar, disuadir y caminar. Cuando hablaron con Capitaní, seguramente habrán hablado de este tema, ¿les dijo, bueno, vayan y hagan su 17 de octubre? No, ¿qué les dijo? No, yo siempre fui muy claro en este sentido.
Yo lo único que quería era competir y es lo que voy a hacer. Y mi decisión está absolutamente tomada, siempre estuvo tomada y nunca la puse a consideración o a discusión. Yo, cuando tuve que tomar la decisión en el año 2019 y tuve que tener el gesto en 2019 de alguna manera dejar de lado mi aspiración de ser candidato a intendente, lo hice en función de un proyecto. Creo que hoy el escenario es totalmente distinto. Y el 2019 creo que fue realmente una derrota muy dura de nuestro espacio político de resistencia. La verdad es que yo no estoy dispuesto a repetir eso. Por eso creo que estoy en condiciones de ganar la elección y para eso trabajo todos los días. Además también con el último antecedente de las PASO en las de medio término, las últimas de medio término, ¿no? Que les dio un susto grande. Absolutamente, fueron durísimas. Por eso no hay que subestimar al electorado. Aquí hay que caminar y convencer. Y si hay algo que lo que yo me jacto, y me jacté toda mi vida, es que soy un hombre de la política, soy un militante, y nunca dejé de caminar. Y yo en estos casi 4 años, Pedro, 3 años y medio como ministro, nunca me escondí. Siempre estuve, siempre atendí, siempre abrí la puerta. ¿Muy cajoteado a veces o no? Desde adentro, con fuego amigo. Bueno, yo siempre digo lo mismo. A veces esto es muy ingrato, porque yo sí hoy tendría que hablar o decir o expresar algo con relación a cómo fue conmigo el comportamiento de los dirigentes de la oposición. No tengo críticas para hacerle. El fuego amigo fue bastante duro. Pero la verdad que... Más de un Nerón hubo ahí adentro, ¿no? Mira, yo tengo la tranquilidad de conciencia de haber hecho siempre lo que mi convicción y mi formación entendía desde allí que tenía que hacer. Y al mismo tiempo... Creo que todo este tiempo también me sirvió mucho para forjar el temple. Y eso te puedo asegurar que es algo que a mí hoy me tiene con una tranquilidad interior muy, muy importante. ¿Usted quiere ser intendente de Resistencia? Yo voy a ser intendente de Resistencia. Ajá. ¿Es la decisión íntima para el trabajo, o sea, la consecución del trabajo que está haciendo, es esa? Voy a ser intendente. Hace 4 años espero este momento. Me preparé para esto toda la vida. Me formé para esto y créeme que no lo digo con soberbia, lo digo con mucha humildad. Tengo la más absoluta convicción de que voy a ser intendente de Resistencia. Nuestra área de cobertura con el programa es básicamente Resistencia, el Gran Resistencia, también estamos en Villa Ángela. Y bueno, la oportunidad de dirigirse a la ciudadanía como para pedirle el voto, porque como siempre decimos, de eso se trata, ¿no? Sí, bueno, primero... Te agradezco enormemente, Pedro, que hayas tenido la generosidad de venir aquí a visitarme, a compartir este momento. Y con mucha humildad le pido al pueblo de Resistencia que me dé una oportunidad. Una oportunidad para cambiar el paradigma de la ciudad, una oportunidad para que este proceso de abandono tan profundo que tiene hoy Resistencia se convierta en un proceso virtuoso que nos permita comenzar a transitar otro camino, dar vuelta a la página y que Resistencia sea lo que merece ser. Resistencia es la capital de una gran provincia. Tenemos que ser la gran capital de una gran provincia. Ese es mi gran desafío y estoy convencido que lo vamos a hacer.